Hola amigos, bienvenidos a Hansel Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Vamos al último vídeo de esta guía. Nos habíamos quedado aquí en la sala del mapa del Templo de Marte y lo que tenemos que hacer aquí, dado que Zack vino aquí teletransportándose, es preparar a Zack un traje espacial para cuando salgamos del templo. Como sabéis, en el templo pues podíamos estar dentro gracias a que habíamos activado la máquina que permitía respirar sin necesidad de utilizar un traje. Para hacer este traje lo que tenemos que hacer es utilizar la pecera con la cinta aislante para crear el casco, utilizar el traje de neopreno y utilizar el tanque de oxígeno. Y con eso ya tenemos un traje totalmente preparado para estar en el espacio. Aquí lo que hemos hecho también es darle a Leslie el imperdible gigante y ahora tenemos que sacar a los dos personajes del templo, o al menos de esta zona del laberinto del templo. Para ello tenéis que salir por la primera puerta, la puerta morada que estáis viendo ahí, luego ir dirigiéndonos siempre hacia el lado derecho hasta que salgamos en una de las puertas donde tenemos una puerta justo en el lado izquierdo. Vais a ver aquí, nos vamos del todo al lado derecho, de nuevo, siempre que no tengamos una puerta en el lado izquierdo nos vamos al lado derecho y cuando nos aparezca esa puerta salimos por el lado izquierdo y llegaremos a la zona de entrada a este laberinto. Concretamente este es el punto, salimos por la izquierda y aquí estamos en la zona de entrada. Volvemos a cambiar a Leslie. Nos ponemos nuestro casco y realizamos el mismo recorrido. Ya tenemos a los dos personajes fuera, cambiamos a Melissa y vamos a llevar a Melissa justo al mismo punto. Ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar que Melissa tiene la mini cadena y el cassette, meter el cassette en la mini cadena y grabar el sonido que provoca la piedra que se encuentra encima del pedestal en el cassette. Para ello necesitamos previamente la cinta adhesiva para tapar el cachito del cassette que permitía grabar que una cinta que ya no era grabable volviera a ser grabable. Había un agujerito que se lo tapaba con una cinta, volvía a ser grabable. Esto es típica cosa de gente viejuna ochentera como es un servidor. Bueno, sin más, ponemos a grabar el sonido y esto es lo que nos va a permitir es utilizar el radiocassette en vez de las piedras para abrir otras puertas que se encuentran dentro del templo. ¿Por qué? Porque hay una de las puertas, concretamente la segunda, donde la piedra se encuentra rota. Así que vamos a hacer utilización del radiocassette. Lo vamos a poner en marcha en modo reproducción. Y con eso vamos a conseguir que se abra la puerta. Nos metemos dentro y vamos a encontrar una estatua cuando pasemos a la siguiente sala, donde hay una cruz que la recogemos. Una vez que ya tenemos la cruz, nos vamos a ir a una tercera puerta que se encuentra dentro del templo, más a la derecha, y vamos a repetir la operación. Si bien, en este caso, en esta tercera puerta, la piedra no está rota y de igual manera podríamos haber utilizado la escalera y haber empujado la piedra, pero como ya íbamos con Melissa con el radiocassette, pues ¿para qué vamos a montar folloneos con las escaleras? Encendemos el radiocassette y listos. Entramos dentro y de nuevo vamos a encontrar una sala donde se encuentra una especie de cerradura que nos va a permitir utilizar la cruz que acabamos de coger. De hecho, es lo que la cruz va a hacer las veces de llave. Eso nos quita este campo de fuerza. Ahora presionamos el botón de esta máquina y nos van a dar una explicación definitiva
de lo que está pasando y de la misión que tenemos. Ya nos han dicho nuestra misión, así que cogemos la llave pequeña que se encuentra ahí. Si cogiéramos la grande, esta se deshace y no nos sirve de nada. Y con esa llave nos volvemos a la zona donde se encontraba el resto de personajes. De hecho, lo que tenemos que hacer ahora es llevar todos los personajes a la zona donde se encuentra el metro. Así que nos vamos a ir a la parada esa de metro, pasando siempre antes por nuestra furgoneta para recargar el oxígeno. Y una vez que nos encontremos en la zona del metro, vamos a conseguir tokens para todos utilizando la tarjeta de crédito de cada uno, y vamos a pillar un par de tokens para cada uno. Una vez que tenemos a los tres personajes con sus tokens y aquí en esta zona, vamos a coger a cualquiera de ellos y los vamos a meter en el tranvía utilizando el token. Lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo con los tres personajes. Vamos a tener aproximadamente unos 15 segundos para poder meter a los tres personajes. ¿Por qué? Porque una vez que el tranvía esté en la otra zona, no podremos acceder desde aquí. Entonces hay que intentar meter a los tres a la vez. Si no, tendríamos que ir con uno y con otro volviendo, yendo y viniendo con el tranvía, teniendo en cuenta que a la zona de destino donde vamos, la máquina de tokens está estropeada. Por tanto, por eso es la razón de coger más tokens de la cuenta, por si la liamos, tener la capacidad de poder volver. Llegamos a esta zona de aquí, a la zona de la pirámide, y cambiamos a Melissa y la metemos dentro de la pirámide. De hecho, vamos a tener que meter a los tres personajes dentro de la pirámide. La razón de coger a Leslie en esta ocasión es porque necesitamos hacer uso de la escoba alien para quitar el montón de arena que se encuentra delante de la puerta.
Al quitar la arena se ha quedado al descubierto una cerradura que se puede abrir con el imperdible gigante. Nos metemos dentro de la pirámide y vamos a llegar a una sala donde se encuentra un sarcófago. En este sarcófago vamos a empujar los pies del sarcófago y eso va a abrir en el lado izquierdo, aunque ahora no se está viendo, una puerta secreta. Entramos con Zack por esa puerta secreta. Que nos va a llevar a unas escaleras hacia arriba. Llegamos a esta zona de aquí, cambiamos a Melissa y de igual manera la metemos dentro. Y como veis, los personajes se quedan al lado izquierdo de unas escaleras y no nos permiten ir al lado derecho. Eso es porque una vez que metamos a los dos personajes dentro, quien esté empujando los pies del sarcófago tiene que dejar de empujarlo para que vuelvan a desaparecer las escaleras y el suelo quede completo. De esta manera, vamos a cambiar ahora de personaje. Liberamos los pies del sarcófago, volvemos a cambiar a Melissa, que va a utilizar la llave de oro con la cerradura que vemos a la derecha. Cambiamos a Zack. Nos vamos a esta especie de plataforma central y mientras el otro personaje pulsa el botón amarillo que ha quedado liberado por la puertecita, con Zack vamos a coger el cristal que se encuentra ahí. Ya tenemos el cristal y ahora nos vamos a ir a la zona de la derecha donde había una plataforma de teletransporte y vamos a aprovechar para teletransportarnos a Egipto. Nos encontramos ya en Egipto, en el interior de la pirámide, y lo que tenemos que hacer es irnos a la zona donde se encuentra a la izquierda, no estas dos palancas que estás viendo aquí, que son más bien interruptores, sino a la izquierda del todo hay una pared con una palanca que va a abrir un pasadizo para acceder a esta sala, ya que necesitamos que Annie llegue hasta aquí. Cambiamos a Annie, que se encontraba en el interior de la esfinge, hacemos que salga de la esfinge y que se dirija dentro de lo que es el desierto hacia la zona izquierda donde se encuentra la pirámide.
Nos metemos dentro de la pirámide. Vamos a acceder a una sala oscura, pero simplemente tenemos que irnos hacia la zona izquierda y ahí encontraremos el acceso que acabamos de abrir, que son unas escaleras que nos van a llevar a la misma sala donde se encuentra Sanka. Ya tenemos a los dos juntos, que van a tener que activar cada uno de las palancas. Quitamos, volvemos a colocar la plataforma para que pueda acceder Zack hacia la zona central, hacia la zona donde se encuentra esta especie de máquina. Y en ese pedestal vamos a tener que colocar una serie de objetos de los que hemos ido recogiendo a lo largo de la aventura. Concretamente tenemos que colocar el objeto brillante, encima del objeto brillante el candelabro, encima del candelabro los distintos cristales que hemos ido recogiendo a lo largo de la aventura. Una vez hecho esto, ya estamos preparados para activar los dos interruptores, acabar con la amenaza de los alienígenas y la idiotización del universo y acabar con la aventura. Así que con la finalización de este Zack McCracken and the Alien Mindbenders, yo me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!